En el año de 1900 en Ohio, en Estados Unidos, nace el sismólogo Charles Francis Richter, creador de la escala de la magnitud de los movimientos telúricos que lleva su apellido. Por lo general, cuando se dan los reportes sobre sismos, se cometen errores, como decir, el sismo tuvo una intensidad de tanto. No, cuando se da la escala de un sismo se da la escala de la magnitud. Quiero decir con esto el tamaño de la onda. ¿De qué tamaño es la onda? Esta es la magnitud Richter, no es intensidad porque intensidad es Mercalli. Mercalli es el número de ondas en determinadas en el tiempo, ya sea en un minuto, ya sea en un segundo, ya sea en un lo que sea, es en función del tiempo. Mercalli y Richter es el tamaño de la onda. 8.1 grados en la escala de magnitud de Richter. Bueno, esta Richter, esta clasificación Richter fue realizada por este sismólogo importantísimo. Todos los días lo mencionamos porque todos los días se reportan sismos en todas partes del planeta.